Hoy empezamos una nueva etapa de Adweb. Hoy tenemos a Fran Moreno, que nos va a presentar, nos va a hacer una presentación de cómo desarrollar un tema de WordPress desde una plantilla de HTML y CSS. Bueno, buenas tardes. Soy Fran Moreno, como ha dicho, desarrollador web, aunque mi carrera es la de ingeniero informático. Pero bueno, me dedico al tema de la web porque creo que, para mi gusto y como muchos de vosotros también, es un tema bastante más interesante que otro tipo de desarrollo. Bueno, pues la idea de hoy es no tanto que os vayáis de aquí sabiendo desarrollar una plantilla de WordPress, porque no es ni el momento ni el lugar, sino más bien, cómo empezar a perderle el miedo al inicio de desarrollo de una plantilla en WordPress. Y bueno, pues, ¿qué son esas funciones? ¿Qué son esos ficheros? ¿Para qué sirven? ¿Cómo empiezo? Esa sería un poco la idea de hoy. Si os gusta y más adelante os interesa, pues ya lo he hablado con él y a lo mejor se podría hacer un taller o alguna ya más intensivo sobre explicando más paso a paso cada una de las cosas. Bueno, pues. Hay un hashtag en Twitter, creo que es @web/mur, que el que vaya tuiteando por ahí quiera ir diciendo cosas, para los que no estén aquí, pues bueno, pueden usarlo. Vale, lo primero será hablar un poco de WordPress, qué es, en qué consiste o qué significa WordPress, para qué se usa, para qué se suele usar normalmente a nivel de desarrollo web y por qué hay. Y vamos a intentar quitarle un poco el miedo a la gente de voy a usar WordPress para hacer una página web. No pasa nada, WordPress se puede usar, no es solo para blogs. Luego explicaré un poco en qué consiste la estructura de una plantilla, de un DEM, qué ficheros tiene, cómo más o menos se van usando, qué contenido tiene cada fichero, etcétera. Unos conceptos básicos que habría que saber de PHP. Si no sabemos PHP, bueno, tampoco pasa nada. Pero sí que habría una serie de funciones que es interesante que conozcamos, una serie nada, tres cositas, para que cuando veamos una plantilla por dentro no nos asuste, no digamos, ¿esto qué es? Luego, una serie de funciones básicas de WordPress, funciones a las que se suele llamar casi siempre en cualquier plantilla, obtener la cabecera, obtener el pie de página, etcétera. Nos pondremos un poco manos a la obra, explicaré el código, tanto la maqueta HTML sobre la que empezaríamos a trabajar y la template o el DM de WordPress sobre el que terminaremos. Un poco para ver el código, ver qué habría que hacer para desarrollarlo y al final una serie de enlaces que, bueno, que quizá cuando ya os metáis a desarrollar cositas para WordPress pues pueden ser interesantes. Vale, pues lo primero sería saber qué es WordPress. WordPress es un CMS, un gestor de contenidos, que la idea de un gestor de contenidos es evitar tener que desarrollar toda la gestión interna de los contenidos que se van a publicar en una web. Imaginaros que tenemos que hacerle una web a alguien y ese alguien quiere actualizar la web constantemente con noticias, subir fotos, etcétera. Bueno, pues de alguna forma, para evitar tener que desarrollar en PHP o en cualquier lenguaje todo lo que hay internamente para permitir que se suban textos, imágenes, etcétera, se usa un CMS. En este caso, un CMS de código abierto, desarrollado por la gente de Automattic, que además existe WordPress.com, que es una empresa que se dedica a dar alojamiento WordPress a cualquiera que no tenga ganas de programar nada. Ellos te dan un subdominio en WordPress.com y tú tienes ahí tu blog y puedes hacer lo que quieras. Pero te dan la opción de descargarte el CMS, el código, instalarlo en tu servidor y a partir de ahí trabajar en tu diseño de tu página web. Lo bueno de este CMS, como casi todos los que son de código abierto, es que hay un montón de desarrolladores por el mundo actualizándolo y mejorándolo día a día. Para mi gusto, WordPress es mejor que el resto de CMS por la curva de aprendizaje, es bastante más corta y más sencilla que la mayoría, sobre todo que Drupal. No sé si alguien conoce Drupal. No. Bueno, es otro CMS. Quizá para mi gusto más complejo, más denso, pero bueno, dicen que más estable y más interesante para hacer desarrollos muy grandes, de web muy, muy grandes. Pero bueno, con WordPress se puede hacer casi todo lo que se puede hacer con Drupal o más.
Y luego que el mantenimiento es muy sencillo, sobre todo en las últimas versiones de WordPress. Actualizar el sistema con nuevos cambios que se han desarrollado es muy sencillo, es darle un botón, pone los datos del FTP y él se actualiza automáticamente. Actualizar un plugin que se haya instalado también es muy sencillo, le das al botón y hace lo mismo. O sea que a la hora de un usuario que no tenga mucho nivel de administración de sistemas o de desarrollo, la actualización y el mantenimiento es muy sencilla. Y además el desarrollo. Pero bueno, hay mucha gente que desprecia o desprestigia un poco WordPress porque dicen que WordPress solo es para hacer blogs. Pero bueno, vamos a ver unos cuantos ejemplos muy rápidos de páginas que no son blogs como tal, pero que se han desarrollado con WordPress y que, bueno, al fin y al cabo, también están ahí y están en Internet. Bueno, la primera sería la web de Dimo, esto de las etiquetas que se le ponen a las cosas. Bueno, pues está hecha con WordPress. De primera no parece un blog, sino que es una web corporativa con una serie de secciones, con eventos que vienen, etcétera. Que a priori la apariencia no es de un blog normal, no es de un WordPress. Eso es lo importante, lo que quiero que todo el mundo entienda, que lo que haya por debajo no influye en el funcionamiento final. Lo importante es lo que tú quieras hacer con eso. La web de Awards, no sé si alguien la conoce, es una web muy interesante donde todos los días sale un blog o una página diseñada nueva, o sea, una página que a ellos les ha parecido interesante. Y una serie de jueces de todo el mundo la votan, como esta web me gusta mucho por su diseño, pero no me gusta por su usabilidad. Lo bueno para los que se dediquen a la web es que todos los días tienen una web nueva que ver y de la que aprender algo. Ah, mira, me gusta mucho cómo han hecho esto de las imágenes, o me gusta mucho el jQuery que han usado. Muy interesante, Awards, con 3W. Por ejemplo, la web de Spotify está hecha con WordPress. Otro ejemplo de una web corporativa y bastante usada que está hecha en WordPress. Tipográfica, que es una web muy importante sobre tipografías para descargar y para usar a nivel profesional, también está hecha en WordPress. La web de Andy Roddick, del tenista. Y por último, el blog de PlayStation, que aunque es un blog, pero digamos que tiene bastantes visitas diarias y que es un blog bastante importante. Entonces, con esto lo único que quería era que perdáis el miedo a hacer algo con WordPress y que la gente critique. No, WordPress es bastante más serio de lo que parece. Vale, aspectos a tener en cuenta. Para usar WordPress como plataforma serían los plugins, como he dicho antes, que hay muchísimos plugins, tanto gratuitos como de pago. Plugins tan sencillos como, mostrar la fecha de hoy en la barra lateral de un blog, o plugins tan complicados como montar una tienda virtual en un WordPress. Por ejemplo, hay un plugin que es GigaShop con J y que lo instalas y tienes una tienda online para vender lo que te dé la gana, con su pasarela de pago a través de PayPal, etcétera. Todo perfectamente programado y es gratuita. Es decir, lo instaláis y estáis y tenéis una tienda virtual en vuestra web. GigaShop. GigaShop. Sí. No, bueno, depende. Yo imagino que la mayoría serán hechas desde cero, aunque no tienen por qué haber desarrollado toda la plantilla desde cero. Pueden haber usado una plantilla base, que es lo que vamos a explicar hoy, que es cómo hacer un desarrollo a partir de una plantilla en blanco, pero muy básica, que viene con todos los ficheros básicos para empezar. Bueno, pues hay un montón de plantillas, de DEMs, también tanto gratuitos como premium, como de pago, pero que al fin y al cabo de pago son $25, 30 como mucho, y tienes una plantilla perfectamente usable y muy bien desarrollada y diseñada. Por lo que hay veces que si realmente no necesitas hacer todo el desarrollo tú, por muy poco dinero puedes encontrar algo bastante bien hecho. Además hay una comunidad enorme, casi cualquier cosa que queráis hacer con WordPress buscáis en Google y aparece. O sea que hay muchísima gente metida en esto, muchísima gente exponiendo sus conocimientos por internet y casi cualquier cosa que busquéis, al final hay alguien que lo ha hecho. Casi siempre en inglés, pero bueno. Y luego algo, para mi gusto, lo más importante cuando ya desarrollas en WordPress a nivel serio es el códex, lo que es la documentación de WordPress. Está muy bien documentado todo lo que es el funcionamiento interno de WordPress, todas las funciones, qué parámetros necesita, cómo se usa, te ponen siempre ejemplos.
Es decir, que cuando ya te metes más de lleno a la hora de voy a desarrollar una web completa en WordPress y necesito saber cómo listar los artículos del último mes, bueno, pues buscas en el códex y siempre, casi siempre encuentras la respuesta. Por lo tanto, luego veremos que desarrollar un DEME o un plugin es relativamente fácil para algo muy sencillo y se puede complicar todo lo que queráis, pues mientras que vuestra imaginación os dé. Vale. Algo básico en una plantilla de WordPress serían las 4 o 5 secciones que casi todas las webs tienen y que en este caso una web con WordPress también. Palabras que nos interesa acostumbrarnos a ellas, a ir conociéndolas. Ejemplo, el loop de un WordPress sería eso, la iteración de todos los artículos de un blog, de una página WordPress. En este caso lo que haríamos con el loop es listar los últimos 10 artículos que hemos escrito en nuestra página. Si alguien tiene en mente cualquier blog normal, pues sería la cabecera, el contenido, y en ese contenido hay una lista de noticias, pues esa lista sería el loop. Single, la palabra en inglés single, se refiere a un artículo en especial. Es decir, cuando he pulsado en el título de uno de los artículos del listado, entro al artículo y ahí veo su contenido por completo, los comentarios, etc. Eso sería la sección single de un WordPress. Page o página sería una página estática. Imaginaros que queremos tener una sección que es fija, que no tiene un orden, que no tiene una fecha, que no nos interesa que esté ordenada por fecha ni nada, pues sería una página estática, como por ejemplo el contacto, acerca de nosotros. Pues eso lo crearíamos en una página y sería otra sección distinta. Header, la cabecera, que bueno, la parte superior de la web, donde está el logo, donde está la navegación, todo imagino que tenéis en mente cualquier web que tiene alguna de estas secciones. El pie de página, el footer, pues donde suele estar la información de contacto de la empresa o cualquier detalle de copyright o alguna cosa que queramos poner en el pie. Y el sidebar o la barra lateral, que suele contener enlaces de interés, las categorías, etiquetas, no sé, enlaces o cualquier información que queramos que aparezca siempre en un lateral de nuestro blog. Entonces, una vez que más o menos conocemos estas funciones, las podemos ver en un ejemplo muy sencillo de un blog, muy sencillo diseñado, no tiene mayor historia. La parte de arriba sería la cabecera, donde está el título, donde está la navegación, las distintas páginas estáticas que tenemos, las pages. Luego, en la parte izquierda veríamos el loop o la iteración de los últimos artículos que hayamos escrito. En la parte derecha, la barra lateral, el sidebar, pues con un buscador sencillo, con una lista de categorías, de etiquetas, etc. Y en el pie, la información que queramos poner. Estructura muy básica de una página en WordPress. Vale, si nos metemos a los ficheros de una plantilla en WordPress, es decir, de una template o de un DEME, cuando nos descargamos uno y lo abrimos y vemos lo que contiene, suele contener el listado de ficheros que hay ahí, algunos más y algunos menos. Los que son imprescindibles y están en casi todos, que si por no decir en todos, serían los que están con una flecha marcada. Y si veis los nombres, tienen bastante relación con las secciones que hemos hablado antes. Por ejemplo, hay un fichero que es loop.php. En ese fichero se encontrará el iterador de todos esos artículos de nuestra página. Por ejemplo, el page.php, pues ahí estaría la estructura básica de una página estática de nuestra web. Single contendría la estructura de un artículo en particular. Sidebar contendría la parte de la derecha, esa que hemos visto antes, bueno, etcétera. Algunos ficheros también que quizás no hemos hablado antes y pueden ser y son muy interesantes sería functions.php, donde solemos poner las funciones que desarrollemos nosotros y que usaremos en nuestra plantilla. Supongamos que, por ejemplo, mientras que estamos desarrollando, necesitamos crear una función que devuelva algún valor específico o que muestre por pantalla algo, lo desarrollamos en ese fichero y desde cualquier parte de nuestro desarrollo, de nuestra plantilla, podemos llamar a esa función y tenerla siempre disponible. Sería como un fichero de funciones.
Y lo último, en este caso, de los ficheros sería el style.css. Ese fichero, el estilo.css, es el estilo por defecto que se usaría en cualquier plantilla de WordPress. Y ahí estarían, pues eso, pues, los diseños o el CSS que queramos aplicar a nuestro blog o a nuestra página. Luego veréis que hay directorios, un directorio CSS, directorio IMG. Esos directorios, en este caso, los he creado yo. Habrá plantillas que los lleven, habrá plantillas que no los lleven, que se llamen de otra forma. Al final no son necesarios, pero son muy útiles para organizarte un poco el código. Si tienes imágenes, no las vas a poner todas ahí una detrás de otra, porque cuando tienes que ver todos los ficheros, luego no sabes dónde tienes que ir. Pues las metes todas en un directorio que se llama IMG. Los scripts los metes todos en un fichero JS, por ejemplo, el nombre el que queramos. Y es una forma de tener todo más o menos organizado y bien, y a buen recaudo. Como he dicho, no tenemos que ser expertos desarrollando PHP para hacer algo muy básico, que es coger una plantilla naked, que se llama, una plantilla básica, en blanco, y aplicarle una maqueta HTML que tengamos. No tenemos que ser expertos en PHP, pero sí que habrá que conocer 3 o 4 funciones muy básicas o 3 o 4 cositas de PHP. Que el que no las sepa, bueno, pues ahora es momento de aprenderlas. ¿Alguien no sabe lo que es PHP? Para seguir o no seguir. Si alguien tiene alguna duda, que pregunte. Yo, si no me decís nada, yo sigo. Vale. Pues eso, hay ciertos conocimientos que son necesarios. Si nos olvidamos de HTML, CSS y jQuery y JavaScript, porque imagino que si no lo sabemos, lo necesitaremos saber para poder migrar esa maqueta que tenemos o que queremos migrar a un DM de WordPress. PHP sí que habría que saber un poco, sobre todo por no perdernos cuando veamos el contenido de esa plantilla que estamos usando de base. Incluso según la plantilla que usemos, puede que no tengamos que programar absolutamente nada, porque ya venga prácticamente todo hecho. Pero bueno, en el caso de que falten cosas, pues a lo mejor tenemos nosotros que meter un poco de código, no pasa nada. Y si no, vamos al códex y lo buscamos. Casi por eso es muy importante coger una plantilla base que nos resulte útil a nosotros para trabajar. Hay muchas, cada uno usará la que más le guste. Vale, pues bueno, lo primero, ¿qué es un bucle en PHP? El típico bucle en el que lo que hacemos es iteramos sobre una serie de cosas. En este caso tenemos un array que lo hemos llamado cosas, que tiene dentro cosa 1, cosa 2 y cosa 3. Y usamos for each, que es una forma de iterar en PHP. Hay muchas, pero bueno, a mí me gusta usar for each porque es muy, muy cómoda y legible. Y bueno, pues simplemente lo que decimos es que para cada cosa que hay en cosas, haz algo con ella. Ya está. En este caso, lo imprimimos por pantalla. Hacemos un hecho. Hecho sería imprimir por pantalla. Pero si cada uno de los objetos, cada una de las cosas fuera algo muy grande, fuese un objeto o un array con muchos detalles dentro, pues tendríamos que hacer algo más. Bueno, no pasa nada. Dentro de, entre for each y end for each, podremos hacer cualquier cosa, lo que se nos ocurra, con el ítem que estemos iterando en este caso. Esto lo que hará será mostrar por pantalla cosa 1, cosa 2, cosa 3. Ya está. Esto sería un bucle. Es importante también saber la diferencia entre lo que es un array en PHP y cómo se accede a los datos de un array y lo que es un objeto de PHP. Los que sepáis programar en cualquier otro lenguaje que no sea PHP, esto no será ningún problema. Bueno, el que no lo controle mucho, simplemente decir que un objeto es algo distinto a un array. Un objeto puede tener internamente funciones que te ayuden a trabajar con él. Un array solo contiene cosas, solo contiene datos. Entonces, supongamos que tenemos una clase prueba que tiene dentro una variable interna que se llama campo y que tiene un valor, que le hemos puesto valor. Y además tenemos un array que tiene para cada valor, o sea, para cada campo, el valor valor. Ya está, en este caso simplemente un array con un campo que tiene un valor. Tanto array como la clase prueba serían prácticamente iguales en este caso. O sea, contendrían lo mismo, algo que vale valor. Si queremos acceder al array, accederíamos con los corchetes. Array de corchete, el nombre de la clave que queremos acceder.
Y para acceder a un objeto, en este caso el objeto que hemos definido como de la clase prueba, pues se accede con la típica flechita, guión mayor. No es que esto sea algo básico, o sea, importante de saber, sino que cuando usamos cualquier plantilla WordPress o cualquier función de WordPress que nos devuelva un array, pues como mínimo tendríamos que saber cómo acceder a cada uno de los campos de ese array. Y si nos devuelve un objeto, pues tendríamos que saber cómo acceder a cada uno de los campos de ese objeto. Evidentemente, conforme más programemos en PHP, mejor sabremos estas cosas. Vale, y luego pues simplemente las condicionales, que son muy útiles y en WordPress se usan mucho, que es el típico if-else. Si se cumple una condición, haz algo, y si no se cumple, haz lo otro. ¿Vale? Pues eso lo usaremos mucho luego, por ejemplo, si en nuestra plantilla queremos saber si estamos en una página o si estamos en un artículo, pues WordPress te ofrece funciones que te dicen si estamos en una página o en un artículo. Y entonces con eso podemos más o menos luego trabajar. Y necesitaremos usar if. Bueno, pues en este caso el código define la variable con un valor aleatorio entre 0 y 10. Si es menor que 5, está suspenso, y si es mayor que 5, está aprobado. Una plantilla WordPress lleva PHP y HTML normalmente. Otra cosa es una maqueta HTML que nosotros tengamos. En esa maqueta probablemente no haya nada de PHP. Sea solo algo muy visible, un HTML y sin ninguna función PHP. WordPress sí que llevará PHP. JQuery es JavaScript, pero por ejemplo, un JQuery puede incluir dentro HTML porque una de las funciones que nosotros hagamos en JQuery imprima algo HTML, entonces puede que lleve código HTML, simplemente. ¿Llevar PHP como tal? No, pero podemos, ¿cómo decirlo? Podemos en PHP meter JQuery, o sea, meter código JQuery, un trocito de código JQuery. O sea que al final sí que van relacionados, porque cuando programamos pues casi todo va a ir un poco mezclado. Es bueno tenerlo separado, tener cada cosa por su lugar y ya está. Vale, pues algunas funciones básicas de WordPress serían, por ejemplo, getHeader. Esa función lo único que nos devuelve es el valor de la cabecera. O sea, todo lo que es el contenido de nuestra parte superior de la web. El título, lo que nosotros hayamos definido en el fichero header.php. Es decir, tendremos un fichero header.php donde nosotros ponemos todo el código HTML y PHP que queramos para la cabecera de nuestra web, y en cualquier parte de nuestra plantilla, llamando a getHeader, nos imprime todo eso. O sea, es como que con esa única función obtenemos todo el código que hay dentro de header.php. GetSidebar, lo mismo, obtiene un lateral, o sea, la barra lateral. GetFooter, igual. Obtiene el fichero footer.php. Si vemos el código de debajo, este código podría ser perfectamente el código que hay en un page.php, en una página de WordPress, que lo único que hace es obtiene la cabecera, metemos el contenido que nosotros queramos, obtenemos la barra lateral y obtenemos el pie de página. Con esto tendríamos una estructura básica de una página en WordPress. Esto es bastante útil, evidentemente, para no replicar código. Imaginaros que tenemos en la página en single.php, que es lo que define un artículo, y en page.php, que es lo que define una página, tanto la cabecera como el pie como la barra son iguales. Para no copiar el mismo código dos veces en cada uno, usamos este tipo de funciones. Lo que hace es que nos ayuda a que nuestro código sea mucho más legible. Y ya está. Vale, hay dos funciones que son imprescindibles y que realmente no hace falta muy bien saber qué hacen, pero sí que es imprescindible que aparezcan en nuestros diseños, y sería el wp-head y el wp-footer. El wp-head irá en el header.php justo antes de terminar el barra head de HTML, y es una función imprescindible porque WordPress la usa para incluir ahí los JavaScript que necesite para funcionar, algún CSS que necesite interno, por ejemplo, para funcionamiento interno, etc. Por lo tanto, es imprescindible que aparezca. Si no aparece, o sea, si no ponemos esa función, probablemente WordPress no funcione bien o fallan cosas, cualquier. Y el footer igual, es una función que va en el pie de página,
en el fichero footer.php y que también necesita WordPress, sobre todo algunos plugins que instalamos, si queremos que el JavaScript se cargue en el pie de página en lugar de en la cabecera. Y esto también pues, abre un debate, y es ¿dónde interesa más que vaya el JavaScript, en la cabecera o en el pie de página? Esto ya no entra, o sea, no es parte de esta charla, sino es simplemente una discusión que suele haber, y es dónde es más interesante que aparezcan los JavaScript. Si había entrado en cualquier web, casi cualquier web de hoy lleva JavaScript integrado. Lleva algún efecto, algún slider de imágenes, cualquier cosa. Entonces, si incluimos todos los jQuery o los JavaScript en la cabecera, lo que conseguimos con eso es que antes de que se empiece a ver la web, todos los JavaScript se hayan cargado ya. El navegador los carga. Por lo tanto, cuando se ve la web, ya están cargados de antes los JavaScript y todo funcionará con normalidad. Eso puede llevar a que la web tarde un poco más en cargar. Por ejemplo, que tarde un segundo más, porque tengamos muchos JavaScript que tardan mucho en cargarse. Pero lo que conseguimos es que cuando se vea la web ya todo funciona. Si los ponemos todos en el pie, o la mayoría en el pie de página, al revés, la web se carga más rápido, se ve de primera mucho más rápido, pero puede ser que hasta que no se cargue algún JavaScript en especial, algún efecto no se vea o alguna imagen no se mueva. Al final ya cada uno tiene que ver lo que le interesa más o qué JavaScript queremos que vaya antes o cuál después, sí. No debería, excepto si te preocupa el tiempo de carga. Google, una de las cosas que mira cuando te pone nota a una página es el tiempo de carga. Entonces, si tu página tarda más de un segundo en cargar, probablemente te baje un pelín la nota. O, bueno, un pelín no, bastante. Y esto influye. Si todos los jQuery lo hemos puesto al principio y tardamos más de 2 segundos en cargar, Google dirá, tarda mucho, esta página es mala o es lenta y te baja la nota. Pero bueno, a ver, no es lo más importante, es mucho más importante para Google otro tipo de cosas. El contenido del title, el H1, o sea que hay una serie de parámetros en los que se fija antes que en el tiempo de carga, pero siempre es importante. Ahora Google ha sacado una herramienta que es te dice el tiempo de carga que tiene tu página y te da consejos sobre cosas que deberías hacer para mejorarla. Que ahora no me acuerdo del nombre, pero bueno, Google Speed no sé qué, es que no me acuerdo. Y es muy útil. Igual que está la de Yahoo, también Google ha sacado la suya. Te dice, pues mira, tu página tarda mucho en cargar las imágenes, deberías comprimirlas. O tu página, el CSS, tiene muchos CSS, intenta juntarlos todos en uno. Tiene muchos jQuery que tardan mucho en cargar, intenta minimizarlos y cargarlos al final. Te va dando consejos para que tu página cargue lo más rápido posible. Quizá la función más interesante más importante de WordPress sería el query, el WordPress query, que lo que hace es que consulta a la base de datos de artículos de nuestro WordPress y obtiene un listado de artículos, ¿vale? Por defecto, si nos bajamos cualquier plantilla base para empezar a desarrollar, en el archivo loop.php suele ir el bucle principal. While have post, de post, muestra el contenido y termina el while. Pero si en cualquier parte de nuestra web necesitamos, por ejemplo, obtener además los últimos 5 posts que sean de la categoría especiales, y queremos mostrarlo en la barra lateral, por ejemplo, usaremos la función WP query. La idea es esa. Le pasamos unos parámetros al objeto WP query. Ese parámetro que le pasamos lo que define es lo que le estamos pidiendo a WordPress para que nos devuelva. En el ejemplo, lo que le pedimos es post de la categoría 4, de la categoría que tiene el ID 4. Podríamos pedirle, por ejemplo, category y un nombre en especial, o en el codec vienen todos los parámetros que se le pueden pasar a esta función. Le podemos decir, por ejemplo, que me devuelva solo 3 posts de esa categoría, que me devuelva los posts que son anteriores a la fecha tal, no sé, lo que se ocurra. Casi todo eso está muy bien definido en el codec. Entonces, ¿cómo se recorre el objeto de query que hemos sostenido después de llamar a la función esa o después de declarar ese objeto? Pues bueno, mientras que haya post, mientras que have post en esta variable,
obtenemos el post de post y a partir de ahí podemos acceder a cualquier función de WordPress que me devuelva valores de ese artículo, de ese post, que ahora en la siguiente página veremos un listado de unas cuantas, las más interesantes. En este caso, lo que hacemos es mostramos el título de Title. De Title lo que nos devolverá será el título del artículo, del primer artículo de la categoría 4. Si en la categoría 4 hay 10 artículos, pues me va a ir poniendo el título de cada uno de ellos de 1 a 10. ¿Vale? Y esto sería. Es muy interesante, es muy importante la última función, WP Reset Post Data. ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿O por qué podría ser interesante esto? Vale, os explico por qué. La idea es que nosotros vamos a llamar a esta función probablemente dentro de otro bucle que recorre post de WordPress. Entonces, para que nuestra función, esta, nuestra llamada, no machaque valores del bucle que hay superior, llamamos a esta función para que borre todo lo que hayamos obtenido con este iterador que hemos hecho y así todo lo anterior siga como estaba. Es una forma de eliminar los restos que hayamos podido dejar con esta función. ¿Vale? Bueno, funciones básicas para acceder al contenido de un artículo, de un post, serían, bueno, pues el título, de title, de content, con eso se obtendría el contenido total del artículo de WordPress, todo lo que hayamos escrito dentro de WordPress en un artículo, de excerpt, que lo que devuelve es el resumen, es decir, a lo mejor 40 caracteres o dos líneas de un artículo. Eso es muy interesante para el loop, para el bucle. Cuando listamos todos los artículos, quizás solo nos interese mostrar el resumen y que cuando le den se vea completo. Pues para eso serviría de excerpt. De category, que nos lista las categorías a las que pertenece un artículo. Si es solo una, mostraría una. Si son varias, pues mostraría todas. De tags, que son la etiqueta o las tags de un artículo, de un post. Etiquetas, pues puede ser cualquier cosa que nosotros, cualquier nombre o cosita, o no sé, referencia que nosotros queramos añadirle a un artículo que escribimos. Por ejemplo, pues no sé, gatos. Este artículo va de gatos y ponemos gatitos. Y luego hay dos funciones interesantes también que serían previous post link y next post link. Que lo que nos devuelven son enlaces al post anterior y al post posterior, al post siguiente. Supongamos que tenemos un blog, que estamos viendo un artículo y queremos enlazar con el artículo que escribí antes y con el artículo que escribí después, porque estoy en un artículo de hace dos meses. Bueno, con estas dos funciones podemos ir recorriendo todos los posts de un WordPress. Bueno, pues vamos al lío. Vamos a empezar a ver un poco más de lo que hemos venido, ¿no? Vale, para empezar, lo que hemos hecho ha sido, lo que he hecho ha sido definir una maqueta HTML CSS muy básica, que es la que os he enseñado antes en la imagen esa del blog. Eso estaría programado solamente con HTML y CSS. Lleva algún JavaScript, pero que no son interesantes. Solamente vienen por los frameworks que hablo debajo. Entonces, tendría dos ficheros. Un fichero index.html con el HTML básico de nuestro blog, donde está el listado de las noticias, la cabecera, la barra lateral y el pie. Y un fichero single.html donde tenemos el contenido de uno de los artículos. Y luego un fichero style CSS con el estilo, o sea, con todos los colores, todos los tamaños de letras, etc. Bueno, y además pues todos los CSS que necesitemos para que la estructura tenga el aspecto que nosotros queramos. Para eso, para la estructura y sobre todo para ayudarme con el desarrollo de esta plantilla, de esta maqueta, he usado dos frameworks, que para mi gusto son dos de los frameworks CSS HTML más interesantes que existen ahora mismo. Sería el primero el HTML5 Boilerplate, que es un poco raro el nombre, pero la idea es que lo que te descargas cuando te descargas ese framework es una serie de recursos que te puedan resultar interesantes para empezar un desarrollo. En este caso, imaginad que tenemos que hacer una maqueta de HTML de cualquier cosa. Tenemos un diseño, ¿no? Alguien nos ha hecho un Photoshop o una foto de algo y eso queremos convertirlo a HTML. Empezamos a escribir. Menor, HTML, mayor,
head, title, ¿no? Eso sería lo lógico, empezar a escribir cosa por cosa. Bueno, lo bueno del HTML5 boilerplate o del 1140 este es que te descargas ya una estructura básica de HTML, en este caso de HTML5, ya que estamos en el futuro, pues empezamos a usar cosas del futuro. Con la plantilla básica, el head con todos los títulos, con todo el H1, todo lo que necesitemos en la cabecera, una estructura muy básica de HTML interno para empezar a trabajar y algún JavaScript de Google, por ejemplo, cargado, algún JavaScript que necesite internamente, todo ya viene nada más que para empezar a meter código HTML, pero ya con el miedo a la página en blanco perdido, o sea, nos ahorra mucho tiempo. Sí. Exactamente, sería un conjunto de cosas muy útiles que nos vengan bien. En este caso, aquí, bueno, cuando luego descarguéis la plantilla, esto tiene un enlace. Vale, te va aquí a la web de HTML5, si se carga. Vale, una muy bonita la web, a mí me encanta. Y vale, lo que te descargas con esto es lo que he dicho antes, una serie de ficheros, CSS, HTML, JavaScript, etcétera, que al final te dan una estructura básica para empezar a trabajar, ficheros muy básicos. Una de las cosas buenas que tiene es que lleva el, ¿cómo se llama? Un reset CSS, que no sé si sabéis lo que es un reset, una serie de atributos CSS ya predefinidos con, por ejemplo, pues para que todas las letras tengan un tamaño estándar, para que todos los colores sean el mismo siempre, para que cuando tú empieces a desarrollar CSS, el navegador, por ejemplo, no te meta CSS propio, sino que ya está todo definido de una forma estándar para que todo lo que tú desarrolles a partir de ahí tenga un significado, o sea, signifique lo que tú quieras. Muchas veces pasa que si tú no usas eso, pones cualquier atributo CSS, por ejemplo, margin de 20 píxeles, y el navegador tiene por defecto que el margen es de 30 y te muestra un margen que no es el que tú quieres. Pues con esos resets de CSS te ahorras todo ese problema. Todo eso viene con el framework este. Y el otro framework, el 1140, para mi gusto es muy útil porque te permite desarrollar tu plantilla o tu maqueta usando columnas, ¿no? El típico, no sé si alguien... Bueno, las típicas, cualquier web que veáis, vamos a ver un ejemplo de web con una plantilla. Os voy a enseñar otra, 960, y vais a ver lo que os quiero decir. La mayoría de las webs de hoy, los contenidos se dividen de una forma estructurada. Por ejemplo, si veis esta web de aquí, veis que cada una de las secciones está como dividida en partes iguales. O sea, miden exactamente lo mismo. Si veis, por ejemplo, alguna web de las que ponen aquí de ejemplo, también le pasa eso. La idea, y es como se empieza a trabajar con HTML y CSS, es trabajar con columnas, definir una serie de columnas, en este caso se definen 12 columnas, y tú trabajas y tú maquetas todo en esas 12 columnas. Por ejemplo, pues quiero que mi sección de content tenga 9 columnas y mi sección de la barra de la derecha tenga 3. Pues con este tipo de framework, cuando trabajas con ellos, te ahorran todo el trabajo de posicionar las cosas para que encajen perfectamente en esos tamaños. Y en este framework, el 1140, hace eso. Te define 12 columnas, te define una serie de clases que tú usarás en el HTML, que son row, que es para definir una fila, luego one col o 12col, hasta 12col, que es lo que te define una columna, dos columnas, tres columnas, todas las que tú quieras, hasta 12. Todo tiene que sumar 12. Y de esa forma ya no tienes que pensar en, vale, le voy a poner un margen izquierdo de 20 píxeles o un margen derecho, no. Te olvidas de todo, simplemente programas y punto. Y el JAT se encarga de colocarte todo en su sitio. El CSS Grid normalmente suele llevar también su propio reset, puedes usarlo o no. Entonces, lo bueno es que las clases que define el grid no suelen ser clases o atributos que tú hayas predefinido antes con el reset. Pero para evitar todo eso, lo que hacemos siempre es primero cargamos el CSS del reset y después todos los CSS nuestros. La idea es que cualquier CSS que nosotros escribamos después se sobreescribirá sobre el reset, ¿vale? El reset es el primero que cargamos para que
todo tenga un valor por defecto. Y a partir de ahí nosotros sobreescribimos con lo que queramos. El objetivo de este grid no es cargar más rápido algo, sino estructurar el contenido de tu web de una forma organizada a través de columnas. Sí, pero por ejemplo, una foto, a lo mejor, si te si, si, no, no, no. Si tú le dices, o sea, es claro, exactamente. Tú esa foto la metes dentro de un div cuya clase es Chucol y ya ocupa dos columnas. Hasta 12, todo lo que quieras. Entonces, con esto lo que hacemos es que nuestra web o nuestro diseño interno tiene una estructura inicial muy sencilla de trabajar con él. ¿Vale? Ahora lo veremos con un ejemplo. Pero para mi gusto, una de las cosas más interesantes de este grid es que además es responsive, lo que ahora está de moda, y es que se adapta a los móviles, a los navegadores pequeños. Entonces, si nosotros tenemos, ahora veremos este diseño que os he enseñado, la idea es que cuando, bueno, aquí os puedo poner el ejemplo de las columnas. En este caso, la cabecera serían 12 columnas, el contenido serían 9 columnas y en la barra de la derecha son 3 en ese grid. Y el pie son 12 también. Entonces, lo que digo de un diseño responsive o que se adapta es que, si os fijáis, conforme yo hago el navegador más pequeño, gracias al 1140 grid este, se va adaptando al tamaño del navegador. Que puede que nos interese y puede que no. Eso ya cada uno, según el diseño que tenga. En este caso, este diseño se adapta, me interesa que se adapte, entonces, conforme hago el navegador más grande, hasta un tamaño máximo de 1140. Y lo bueno, para mi gusto, es que cuando te vas al móvil, lo que hace es que te coloca debajo el contenido de la barra. Es otra forma de trabajar. En este caso, para verlo desde un móvil, es mucho más cómodo. Otra de las cosas que lleva es que lleva un JavaScript por defecto, el Media Queries, que si tienes imágenes que son muy grandes, él te las va adaptando con JavaScript al tamaño del navegador. Entonces, si tú lo ves desde un móvil, la foto que es de 900 píxeles se te adapta al tamaño del móvil y se ve de una forma relativa a lo que tú estás viendo en el móvil. No se ve tan grande. No tienes que ampliar o disminuir. De esa forma, el diseño es mucho más claro. Como he dicho, la plantilla la maqueta que he hecho HTML y CSS tendría la parte principal, el loop, el index de un WordPress y luego un artículo. Como he dicho, la estructura sería cabecera, contenido, barra lateral y pie, y en el caso de un artículo igual, cabecera, barra lateral y pie y el contenido. El contenido sería el contenido total del artículo, un comentario, en este caso solo ha tenido un comentario que dice hola, y el formulario de comentar cosas, ¿no? Cualquiera que haya navegado por cualquier blog del mundo habrá visto estas dos secciones. Pues nada, seguimos. La plantilla base de WordPress que he decidido usar para esto se llama NakeMe y la he hecho yo. Entonces, por eso la he usado, simplemente. Porque hasta ahora, cuando desarrollaba WordPress, siempre hacía lo mismo. Buscaba en Google o buscaba alguna plantilla vacía que me interesase y la adaptaba a mis necesidades. Lo que he hecho al final es, digo, bueno, pues ¿para qué voy a estar buscando por ahí algo que haya hecho alguien y adaptarlo a lo que yo quiero? Sino me lo hago yo ya adaptado y la uso siempre. Entonces, bueno, pues por eso, para mi gusto es muy sencilla porque le he quitado todo lo que sobra para iniciarse. Es decir, solo tiene lo básico para empezar. Y además le he metido unos cuantos CSS para que sean muy sencillos de empezar a trabajar y ya está, y que te quita todo lo que te sobra, todo lo que te molesta de cualquier plantilla que te descargas. Pues esta plantilla tiene 1000 funciones fuera, yo no las necesito, solo queremos lo básico para instalar y ver que el blog está en blanco, ¿vale? Bueno, esta plantilla está en GitHub, no sé si conocéis GitHub alguno. La especie de gato pulpo que, bueno, habéis visto el icono por ahí. Nah, el Git es un gestor de control de versiones, es un control de versiones. No sé si alguien trabaja con control de versiones o ha programado alguna vez con eso. Lo ideal de Git es que tú estás programando y todos los cambios que haces los vas enviando a un servidor, a un repositorio Git. De esa forma, cuando llega un momento en que, oye, he visto que hace un mes hice una serie de cambios
que ahora me están fastidiando, puedes volver al punto en el que hiciste ese cambio, ver dónde cambiaste, qué fichero, qué línea, y volver a ponerla donde, como estaba, como te interesa. O mira, lo último que he hecho no me gusta, pum, volver atrás. Y te vuelve atrás en todos los cambios que has hecho. Es muy útil, en este caso, para desarrollar uno solo no es muy necesario, pero es útil, y para desarrollar con mucha gente es súper útil, porque si dos personas están trabajando en el mismo código y alguien cambia una cosa, se puede ver quién ha cambiado, dónde ha cambiado y volver atrás. Y es muy, muy sencillo. Bueno, pues eso sería GitHub, ahí es donde está alojado la plantilla, se le da a download y se descarga. Luego pondré el enlace y todo eso. Vale, pues vamos al lío. Vamos a ver código. Vale, como hemos dicho, esta sería la plantilla. La plantilla de que hemos visto, el index, que es lo que tiene la cabecera, el contenido y la barra, y luego la parte de un artículo, que bueno, pues tiene el comentario, el formulario para comentar y poco más. Si nos queremos descargar la plantilla base, pues como he dicho, nos iríamos a GitHub, en este caso para descargar esta, pero hay miles de plantillas o de DMs base para trabajar en WordPress. Millones, todos los que queráis, buscáis plantilla, base, WordPress, plantilla o DM, desarrollo, WordPress, y hay miles. Vale, pues si se carga, iríamos aquí, nos descargamos el fichero. Cuando nos lo descarguemos, lo que encontraremos será, bueno, no sé si os suenan todos estos ficheros a alguien, ¿le suena? Esto sería un WordPress, o sea, todos los ficheros que contiene WordPress por debajo. Si nos vamos a dónde están las plantillas, vemos que ya hemos instalado la plantilla nueva, la que nos hemos descargado base, y esa plantilla contiene estos ficheros de aquí. ¿Vale? Pues como lo he enseñado antes, los ficheros que hay, el fichero loop, que es muy grande y muy hermoso y con muchas funciones, pero esto lo único que hace es recorre los posts de un blog. Por ejemplo, una página, ¿cómo se mostraría una página? Pues sería algo así, como he dicho antes, get header, get sidebar y get footer, y en medio obtener el contenido de la página, que ahora os explicaré qué significa get template part, pero bueno, os imaginaréis lo que significa, obtener un fichero de nuestra plantilla, en este caso el fichero loop-page, que está aquí. Y aquí tendríamos el contenido de esa página. Pues en este caso sería, empezaría el artículo con la cabecera, el título, una sección de información, el contenido y el pie con una serie de categorías que tiene esta página, por ejemplo. O el link para editarlo. Imagina, si yo ya estoy logueado en WordPress, puedo añadirle ese link y así desde cualquier momento puedo editar una página o un post que necesite. Por ejemplo, bueno, single, que sería lo que dije antes, que definía la estructura de un fichero, de un artículo en particular, llama a loop single. Esta forma de trabajar, o sea, definirte single como algo tan básico como eso y luego ir dividiéndote el trabajo en distintos ficheros, para mi gusto es muy útil porque te separa el trabajo, es decir, te separas cada cosa donde tú quieres que esté. En este caso tengo tres ficheros loop, uno para el artículo base, uno para la página y otro para el listado de un autor. Cuando quiero ver todos los posts que ha escrito el autor fulanito, pues ahí tengo definido eso. El index, que es lo mismo, es el listado de todos los posts que hay. Vale, header, que como he dicho antes sería la cabecera o la parte superior de nuestra página. Bueno, pues si sabéis un pelín de HTML, conoceréis esto. Head, toda esta parte de arriba es simplemente para detectar a nivel, desde el inicio, si estamos en un navegador, yo los llamo navegadores del siglo pasado, ¿no? Internet Explorer. Si estamos en cualquier Internet Explorer, podemos, o sea, con este pequeño código ya lo detectamos a nivel de CSS. Eso es muy útil porque podemos estar metiendo clases al inicio de nuestro código, como IE6, IE7, IE8,
Y cuando nosotros programemos CSS y veamos que algún atributo no se ve bien en una Internet Explorer, por ejemplo, en Internet Explorer 7 esto no se ve, pues simplemente con poner .is7 antes de ese atributo ya podemos cambiarlo solamente para Internet Explorer 7, algo así. No sé si alguno de vosotros ha tenido problemas alguna vez cuando maqueta algo para Internet Explorer, imagino que sí, millones de problemas. Y es que tú estás programando, lo ves en WordPress, lo ves en Chrome, se ve bien, lo ves en Firefox, se ve perfecto, lo ves en Safari, se ve bien, te metes en Internet Explorer y no se ve nada. O cada cosa está en un sitio distinto a donde tú habías definido. Bueno, pues como Internet Explorer tiene esos problemas, con estas clases nos ayudamos para ahora desarrollarlo. Los típicos atributos meta para decirle el charset, es decir, si queremos trabajar con UTF-8, que sería lo normal, ya nadie trabaja en Latin 1. El título, en este caso el título, todo esto de aquí te muestra el título de la página de WordPress en la que estamos. ¿Vale? Todo esto no hace falta ni siquiera saber qué hace, pero bueno, muestra en la parte superior del navegador, cuando estamos aquí arriba, pues muestra el título, ¿vale? El título de nuestro blog. El favicon, si queremos tenerlo, en este caso sería el iconito que aparece aquí, este, del navegador, pues ese sería el favicon. Si queremos cargarlo en nuestra plantilla, le decimos dónde está y ya está. Una serie de hojas de estilo, como he dicho antes, serían, a mí me gusta dividirlas, o sea, tener varios CSS, cada uno para lo que se use, y así sabemos cuando tengamos que tocar algo dónde tenemos que ir. Suelo usar normalize.css, que sería el reset ese del que os hablé, donde yo normalizo todos los atributos y las cosas HTML para que todas se vean de inicio iguales. Eso viene en el HTML5 boilerplate que dije antes. 1140 CSS, que te define el grid del que hemos hablado antes. Por lo tanto, solamente incluyendo ese fichero, el CSS, ya tendríamos la estructura que necesitamos para trabajar. Luego meto la plantilla propia del blog, en este caso sería la de style.css, que si la veis está vacía, pero ya de inicio te muestra todas las clases o los IDs que puedas necesitar a la hora de desarrollar. Es decir, cuando te descargas esta plantilla, NakeMe, en el CSS tienes todas las clases y divs que necesitas para trabajar. Por ejemplo, si Respond sería el div que contiene todo el formulario de comentar. Comments contiene toda la lista de comentarios. Comment Author sería el div que contiene el autor, etcétera. O sea, ya lo bueno de esto es que ha costado un poco de tiempo, pero al final, cuando alguien se lo descargue, ya está todo, nada más que para meter dentro color, no sé qué, margin, no sé cuánto. ¿Vale? Y ya tendrías casi todas las clases que necesitas. Sidebar, pues todo lo que hay dentro de un sidebar, etcétera. ¿Vale? Esto sería el estilo base que viene limpio para que a partir de ahí vosotros metáis lo que queráis. ¿Qué más? Responsive, en este caso, viene con el 1140 y lo único que hace es, pues, define una serie de clases para que cuando haga el navegador más pequeño se adapte bien. Y luego el print.css, que suele venir con el HTML5 boilerplate, que sirve para que cuando le damos a imprimir, o sea, mostrar este blog para impresión, pues usa esos estilos. La idea es que podamos siempre tener una versión lista para imprimir, sin colores, sin nada, solo lo básico para que se vea. Ya está. Una serie de scripts básicos. Luego aquí toda la parte del WPG que dije antes y cargar el jQuery, lo carga de Google, porque no sé si vuestros servidores son mejores que los de Google, el mío no. Por lo tanto, todo lo que podamos pedirle a Google, se lo pedimos, porque el suyo seguro que es más rápido que el nuestro y se carga antes. Y casi siempre en los navegadores del usuario está cacheado, o sea, está ya el fichero ese. Por lo tanto, si cuando alguien entra a nuestra página y quiere cargar ese jQuery, como ya lo tiene, no se lo descarga. Por lo tanto, ahorramos tiempo de carga. Bueno, pues nada. Esto sería
lo viene de básico para meterle el Google Analytics. Eso es algo útil. Si luego queréis saber la gente que visita vuestra página, pues ponéis el código y ya está. Vale, entonces empezaría body, típico HTML, el container, esta clase, class container, lo que nos define es el contenedor básico donde va a ir toda nuestra estructura, donde va a ir nuestra web. Esa clase container viene definida en el 1140 píxeles y te define el tamaño que tiene, que vaya centrado, etc. Luego, pues nada, se define la cabecera, la parte central. En la cabecera, si os fijáis, tiene row, class row, que con eso lo que dije en el 1140 es que te define una fila. Internamente, todo lo que haya dentro de row puede ser desde one call hasta 12 call, hasta 12 columnas. Pues hemos definido que el H1 y el H2 vayan en una fila de 12 columnas y luego el navegador, o sea, la parte de navegación también vaya en una estructura de 12 columnas a toda la página. ¿Vale? Tendríamos el contenido center y a partir de aquí hacia abajo empezará nuestra web, o sea, lo que es el contenido principal de la web. Todo este código de aquí es el que se cargará en cada una de las páginas en la parte de arriba. Como es algo que se repite siempre y que siempre queremos que sea igual, pues lo ponemos aquí. Y así cada vez que en cualquier plantilla, por ejemplo aquí, llamemos a getHeader, justo aquí se imprimirá todo esto. ¿Vale? Seguimos. ¿Qué más? El footer. Footer, que sería la parte de debajo de nuestra web, que si os fijáis en este caso, cierra el div que abrimos en el header, que era el del centro. Es una forma de trabajar. Hay gente que le gusta trabajar así y otras a las que no. En WordPress es muy típico que en la cabecera se inicie el div que contiene y en el footer se cierre. Y todo lo que haya adentro, como va en los otros ficheros, pues ya cada uno lo pone como quiere. Pero lo bueno es que cualquier fichero single, page, o sidebar, si abre o cierra un div, todos se van a ver en ese fichero y la estructura central ya está abierta en otro fichero y cerrada en este, por lo tanto no la borramos o no la modificamos y en teoría no deberíamos cargarnos la estructura de la página. Nada, definimos el pie, en este caso por hacerlo un poco más por hacerle alguna gracia, pues se ha definido como tres secciones de cuatro columnas cada una. For call y for call last, que sería la última. Con esto lo que hemos definido es que el pie de página, este de aquí, tenga tres columnas. Una, dos y tres. Cada una de ellas ocupa cuatro columnas de las 12 que tiene nuestro grid. La clase last que le hemos puesto a la última lo que hace es que le elimina el margen de la derecha para que no se nos baje abajo, porque ocupe más de lo que debe. Cada una de las columnas siempre tiene un margen a la derecha para separar la columna de la siguiente. Entonces, a la última le quitamos el margen y así se quedan encajados en nuestra caja. Pues esto sería el footer, la cabecera. Bueno, pues y el resto de ficheros que hay. En el directorio CSS están todos estos CSS que hemos dicho antes, que hemos cargado antes en la cabecera. Son HTML5. Sí. Al final, nav, footer, es lo mismo que usar un div. Un div es lo mismo. Solo que HTML5 ha añadido un poco más de semántica al código y ahora pues tiene un poco más de sentido decir, tenemos la etiqueta header, tenemos la etiqueta content, no sé, section, por ejemplo, article, que nos dice que es un artículo, y a la hora de ver el código tiene más sentido. Podemos escribir un código un poco más legible, que antes era div, id, lo que sea. Nos fijamos en el id, en el identificador. Pero bueno, ahora ya pues eliminamos identificadores y añadimos semántica al código. Vale, pues esto sería lo que nos hemos descargado. Nuestra plantilla base, que si la vemos, ¿cómo se vería? Se ve así. ¿Vale? Solo se ve eso. El título, la descripción, una página, porque tendría una navegación, en este caso solo tiene una, un artículo. Si entro al artículo, pues veo el contenido, pero como veis está todo fatal.
no tiene ningún estilo. Sí que está puesto cada cosa en su sitio, pero no tiene ningún estilo. Y eso es lo que vamos. Bueno, nos vamos a la plantilla que hemos hecho aparte, el HTML. Se puede decir que este HTML está hecho basándose en la plantilla de WordPress. Por lo tanto, si os fijáis, toda la parte superior es igual, porque prácticamente ha sido copiar de la plantilla para adaptar a nuestra maqueta. Se puede hacer de dos formas, o coger una maqueta y adaptarlo al blog, a nuestra plantilla de WordPress. En este caso, como la maqueta la he hecho a posteriori de tener pues lo he hecho lo más sencillo posible, y así para pasar de una a otra va a ser copiar, pegar y poco más. Pero puede pasar que la plantilla, o sea, que la maqueta HTML que tengamos no se parezca a la plantilla que nos hemos descargado para empezar a trabajar. Ahí ya pues hay que meterse al código, saber para qué es cada cosa, eliminar lo que nos sobre, añadir lo nuevo, etcétera. Lo importante sería encontrar en nuestra maqueta HTML que hemos creado, encontrar las cuatro secciones que hemos definido antes, que sería la cabecera, el contenido, el sidebar y el pie. En este caso vemos la cabecera, que sería todo eso. Bueno, es igual que la de la plantilla, pero si no fuera igual, a simple vista podríamos detectarla. Ahí es todo el head, el inicio del body, el inicio del container, la cabecera, y luego que empieza la parte central. ¿Vale? Entonces, desde aquí hasta arriba, todo eso sería nuestro header.php. ¿Qué haríamos? Pues coger esto, copiarlo y pegarlo en el header.php. Pero si lo copiamos y lo pegamos, ¿qué pasa? ¿A quién se le ocurre qué pasará? Que lo que hay aquí es HTML puro, con código escrito por mí, y aquí no hay ninguna función de WordPress ni nada de eso. Entonces, lo ideal sería coger este fichero y verlo junto con el header.php e ir comparando. En el header.php tenemos que cargar un estilo, que es este, pues lo ponemos en modo WordPress. O sea, tendríamos que copiar y pegar a WordPress, pero añadiéndole la funcionalidad que nosotros queramos. Vale, pues nos volveríamos al blog, nos vamos, por ejemplo, a la cabecera. Aquí otra vez. Voy a abrir también, ya que estamos, lo abro aquí mismo y así no nos ahorramos. Ahí tendríamos nuestra plantilla HTML y el header. Si en la plantilla HTML hemos puesto title, blog de prueba, nos vamos aquí al header y vemos title y todo esto. Bueno, pues dejamos el de la plantilla, porque esto nos mostrará el título del blog, realmente. Lo que nosotros pusimos en la maqueta como blog de prueba, en WordPress se va a sustituir por eso de ahí, que ya viene en la plantilla hecho, ya viene en el demo, por lo tanto no olvidamos. Si en la maqueta incluimos el favicon, pues en la header de nuestra esta también. En este caso le pusimos la ruta ref como imgfavicon.ico, ¿vale? Pero si nos vamos al header, vemos que hay antes de imgfavicon.ico está esta función de aquí. ¿Alguien sabe qué, o al menos viéndola, sabe qué puede significar? WordPress lo que nos permite es que con esa función template URL, o sea, con la función bloginfo, pasándole el parámetro template URL, nos devuelve la URL global de dónde está la plantilla. En este caso sería nombre, o sea, a ver, adweb.local / wp-content / demes / nakeme / toda esa URL no la tenemos que saber de memoria, sino que usando esa función ya nos la imprime y nos ahorramos sabernosla. Y no solo nos ahorramos sabernosla, sino, ¿alguien sabe por qué es útil esta función y no ponerla directamente? ¿No poner directamente la ruta? Imaginaros que cambiamos el nombre del blog y en vez de llamarse pepito.com se llama manolito.com. Tenemos que ir por toda nuestra plantilla buscando donde ponía Pepito y cambiándolo por Manolito. Bueno, pues con esto, si lo hemos cambiado en WordPress, ya se cambia y nos ahorramos eso. Incluso si le cambiamos el nombre a la plantilla, no pasa nada, ya viene predefinido. Entonces, por eso es útil usar este tipo de funciones. Vale, empezamos a incluir los CSS. Como en la maqueta incluíamos el normalice, el 1140,
el style, responsive y print, pues aquí igual. Incluimos todos los CSS. ¿Vale? Aquí, si veis, hay uno comentado, que es uno que viene por defecto en la plantilla que nos hemos descargado, que es muy similar a la maqueta que hemos hecho HTML, pero con otros colores. Simplemente por la he usado para esto, para hacerlo más sencillo. Es decir, que cuando nos descarguemos la plantilla y la instalemos en nuestro WordPress, realmente no va a tener este aspecto, sino que tendrá este aspecto, pero en grises, en tono grises. ¿Vale? Yo la he comentado para que aparezca realmente como si estuviera vacía y empecemos a meterle código. Vale, este trozo de aquí, pues si nos vamos a la plantilla, también lo teníamos, bueno, pues lo hemos copiado y lo hemos pegado ahí. Donde había rutas relativas, las hemos puesto con el template URL y ya está. Como, igual, pues termina, en este caso, carga el script de Google, el jQuery base para empezar a trabajar, y nosotros igual. Pero en este caso, en nuestra plantilla, se hace pues usando estas tres funciones aquí, que a nosotros nos tienen que dar igual. Eso ya viene en la plantilla hecho. Si no viniera, lo ponemos nosotros a mano, no pasa nada, pero que por defecto ya viene. ¿Qué es lo que hacemos con estas tres funciones? Si un poco para meterse en WordPress a nivel de desarrollo. WordPress, cuando inicia, carga por lo menos 10 jQuery por defecto. Carga el jQuery que tiene el interno y un montón de jQuery más. Lo primero que he dicho ha sido de register script jQuery. Cárgate todos los jQuery que no me interesan de WordPress. Métele el de jQuery base que está en Google. Y ahora mételo. O sea, y ahora introdúcelo en WordPress. Con esto nos eliminamos 10 o 15 líneas que por defecto genera WordPress para meter el jQuery y lo dejamos en solo una, que es la que queremos. Ya está. Es simplemente a nivel de desarrollo. Y luego la función wp-head, como os dije, que usará WordPress para meter algún CSS o algún JavaScript que necesite interno, bueno, pues lo meterá usando esa función. ¿Vale? Volvemos a la maqueta, termina head, empieza body, empieza el container, que hemos dicho de 1140, empieza la cabecera, hemos dicho que tiene un título y tiene una descripción. Pues nos vamos al header. Y sería prácticamente copiar y pegar, solamente que donde nosotros en la maqueta pusimos el título a mano, pues lo ponemos usando las funciones de WordPress, que como ya hemos dicho que viene en la maqueta, solo, o sea, ya viene en la plantilla, no habría que hacer nada. Vale, con esto tendríamos definida la parte superior, hasta aquí, hasta Center Class Row. ¿Cuál sería el siguiente paso? Irnos al pie. Es la forma en la que yo trabajo y creo que es cómoda. Primero, poner toda la parte de la cabecera y luego poner toda la parte del pie. Nos vamos al pie de página de nuestra maqueta HTML. Si quiere bajar, vale. Y vemos que está todo esto de aquí, donde se cierra el div que hemos abierto en la cabecera, está el footer, se cierra el container, se añade el CSS Media Queries para lo que os he dicho de las imágenes, para que cuando las imágenes son muy grandes y se adapte a un móvil se vean más pequeñas, y se cierra body, se cierra HTML. Pues esto nos iríamos, lo copiaríamos, nos vamos a footer y lo pegaríamos aquí. En este caso, en lugar de pegar tal cual, lo pegamos, pero poniéndole lo que necesitemos de WordPress. En este caso no hay ninguna llamada WordPress en el pie de página, es decir, aquí está pegado tal cual de la plantilla. Luego se carga el Media Queries, pero usando un template URL para que lo coja de la URL de la plantilla. Este script que venía en la plantilla, que nosotros lo hemos dejado igual, que es un script que a mí me gusta usar y es para meter aquí todo el código JavaScript que yo quiera programar luego. Por ejemplo, yo ya he cargado el jQuery base y ahora yo, si quiero añadir que cuando haga clic en el H3 que tiene el ID no sé qué, que me muestre una ventana, pues eso lo añado en esta función script.js, por tenerlo separado del código, por tener todas esas funciones separadas. Y ya está. Esto de aquí viene con el HTML5 boilerplate y está añadido por eso. Es para que los PNGs en Internet Explorer 7
se vean transparentes. No sé si a alguien le ha pasado que ha puesto un PNG que tiene fondo transparente, lo ha abierto en Internet Explorer 7 y lo ve con fondo gris. Bueno, pues con este JavaScript se arregla ese problema. Como veis, Internet Explorer es genial. Siempre nos está dando... yo lo veo como un reto. Nos propone retos todos los días para salir adelante. Vale, la función WP Footer con la que WordPress introduce los ficheros que necesite en el pie de página y cierro y cierro. Solamente con esto, con la cabecera y el pie, ya casi tenemos la estructura básica de nuestra plantilla hecha. Es decir, con esto ya podríamos por lo menos mostrar algo, abrir el blog y que se vea algo, la cabecera y el pie. Hay otra cosa y es que todavía no hemos añadido nada de CSS. Si abrimos el style.css de la maqueta que hemos hecho, bueno, pues vemos body, color, no sé qué, background, tal. Y una serie de divs, o sea, de IDs y de clases con cosas. Si copiamos esto y lo pegamos en style.css, ¿vale? Sin cargarnos la parte de arriba, que es útil para WordPress, o sea, WordPress la usa para que internamente cuando lista las plantillas tenga información. Si pegamos aquí ese CSS y guardamos, en teoría, esto que no tenía color, no tenía diseño, ahora lo tiene. Solamente con el CSS, porque la estructura HTML es igual, la de la plantilla que teníamos, la maqueta, la hemos copiado en el DM. Hemos hecho que toda la estructura sea igual. Solo nos faltaba el diseño. O sea, ese style es el en la cabecera, a ver, en header PHP, si nos vamos aquí, está aquí. O sea, esa línea carga el style.css que está en la base de la plantilla. Entonces, todo lo que añadamos ahí se va a ver. Seguimos con los ficheros. Ya hemos visto la cabecera y el pie. Ahora nos vamos a lo que son los ficheros internos, los que nos definen realmente las secciones. Y hemos dicho antes que serían loop, bueno, en este caso index.php, que nos define la página principal de WordPress, es decir, el fichero index.php contiene la estructura de la página principal de WordPress. En este caso sería la página con un listado de contenido. Y diréis, ¿siempre en la página principal tienen que aparecer todos los posts? ¿Alguien ha visto alguna página hecha con WordPress que en la página principal no salgan todos los posts? Sí, ¿no? Vale, pues internamente en WordPress se puede definir que la página principal sea el index o sea otra página cualquiera, estática que tengamos. En este caso el index no será lo primero que salga. El index será lo que salga cuando entra en la sección blog o en la sección noticia o en la sección que tú hayas querido llamar como tu sección de index. Cualquier página que nosotros definamos internamente en WordPress como página de inicio se verá de inicio, no tiene por qué ser el listado. Pero bueno, en este caso la index lo que hace es que obtiene la cabecera, que ya la hemos copiado antes, obtiene el pie, que lo hemos copiado antes, obtiene loop, que está aquí, y loop es el listado de artículos, que si nos vamos a la plantilla también lo tenemos. Vale, sería todo esto, desde section y de content tal, article, header, h2, tal, todo eso, todo ese código, es lo que en la plantilla, en la maqueta HTML teníamos como listado de artículos, pues eso está ya en loop, bien programado. ¿Qué es lo que contiene? Lo primero, bueno, esto de aquí es, si no es la página principal, pues muéstrame el título de la página, que en este caso casi no lo hará nunca. El bucle, while mientras que haya post, inicialízame los datos del post y ahora empieza. Artículo, header, el título, de title, de date, get de date, obtiene la fecha, dime el número de comentarios que tiene. Vale, como veis, aquí hay mucho código raro. Por ejemplo, barra baja, comment, naqueme. ¿Alguien sabe lo que es esto? El barra baja, paréntesis, de PHP. Con esto lo que hacemos es traducimos. Sería para traducir, para hacer una plantilla que pueda soportar idiomas. En este caso, nuestra plantilla naqueme lleva un .pot
con traducciones, o sea, con strings que se podrían traducir. En este caso, bueno, pues el string not found, el string, yo qué sé, one comment, responses, comments are closed, cosas en inglés que en un blog pueden aparecer. Y luego, las traducciones en español. ¿Vale? No he encontrado, no sé, los comentarios están cerrados, etcétera. Vale, con estos ficheros lo que hacemos es que si nuestro WordPress está en idioma español y nuestra plantilla lleva ese fichero es/es, pues las traducciones que hay ahí serán lo que se muestre luego en, el, en la plantilla. Por lo tanto, todo lo que escribamos en código que pueda ser traducible, lo ideal es hacerlo con esta función, con /, el, la cadena que sea. Luego esto es el contexto en el que se va a traducir. En este caso es NakeMe porque es el nombre del, de la plantilla. Pero esto lo que hará es que buscará en ese fichero que hemos visto de traducciones la, el string comment y lo traducirá en el idioma que esté la traducción. ¿Tiene que pasarlo luego a MO? Sí, porque realmente lo que él lee es el punto MO. Pero bueno, si buscáis un poco por ahí sabréis cómo... ¿Cómo pasarlo? ¿De PO a MO? ¿Es con un comando o con algún editor que uséis para el punto PO? Se convierte a punto MO y ya está. Y eso, más cosas, pues el contenido, en este caso hemos dicho que si tiene thumbnail, pues lo muestra, o sea, si tiene una imagen como imagen predeterminada del post que la muestre, si no la tiene, pues no. Muestra el resumen, etcétera. En el pie, pues mostraríamos la lista de categorías, por ejemplo, la lista de etiquetas y el típico link de editar. ¿Vale? Y end while, con esto terminamos el bucle. En este caso, lo que hará será buscar por defecto los 10 últimos artículos de nuestro blog y los mostrará por pantalla. Ya está. Con toda la información que nosotros hemos dicho aquí dentro. Vale, si volvemos al index, nos falta solo el get sidebar, que sería obtener la barra lateral, la parte de la derecha. Nos vamos a la plantilla. ¿Vale? Section ID sidebar, que tiene buscador, categoría, lo que nosotros definimos en nuestra maqueta HTML, lo vamos a poner en el fichero sidebar. Nos vamos aquí. Y sería un copia-pega, pero añadiendo funciones de WordPress. Donde antes nosotros poníamos el formulario de búsqueda en HTML, pues ahora lo sustituimos por la función de WordPress getSearchForm, que te devuelve ya ese formulario. Mejor, ¿no? Que no tenés que escribir el formulario a mano, ya WordPress ya te lo devuelve. Por ejemplo, para obtener las categorías de verdad, pues usamos esta función, getCategories. Y eso te obtiene el listado de categorías y luego las mostramos. Para mostrar una nube de etiquetas, la típica nube con tags, pues get tag cloud de WordPress y te devuelve esa nube de etiquetas que en HTML ya habíamos programado. Y los links, pues todo blog que se precie tiene un listado de enlaces de interés a otras páginas que a mí me gusten. Por ejemplo, pues yo soy muy fan de tal blog, lo enlazo y ese blog gana un link y le hago un favor. Pues lo típico. Y ya con esto, creo que más o menos estaría esto terminado. Vale, bueno, algunos enlaces que os podrían interesar. Lo primero, el enlace al códex de WordPress. codex.wordpress.org. Ahí está todo. Eso es la Biblia de WordPress. Cualquier cosa que queráis buscar, cualquier función de WordPress que no entendáis, la buscáis ahí y os dice qué parámetros necesita, cómo se usa. Os pone un ejemplo, muy útil. Luego hay, para mi gusto, Denforest. No sé si conocéis la página de Denforest. Es del grupo Envato. Lo que tienen una serie de páginas que son como tiendas de recursos web o recursos de diseño, en este caso son recursos de HTML y CSS. Y hay un montón de plantillas, de plantillas ya hechas, perfectamente desarrolladas y súper completas, en la categoría WordPress, podéis ver las que queráis. Ya os digo, precios varían entre $20 y un poco más.
¿Qué pasa? ¿Que no es una plantilla muy específica para mi web? No pasa nada, pues te la haces tú. Pero que si para algo muy concreto no quiero programar y necesito que ya esté todo hecho, pues busco por ahí alguna que se me adapte, la compro, que en este país también se pueden comprar cosas, no todo va a ser gratis, ¿no? Si buscáis en Google también hay free WordPress template, ya lo sé, pero coño, vamos a darle dinero a esta gente, que se lo han currado. Lo bueno de estas plantillas es que, ya os digo, yo las he visto por dentro y tienen un desarrollo muy, muy bien, o sea, muy cuidado, todas las funciones muy bien hechas, un montón de opciones, que cuando lo instaláis dices, hostia, es que los $20 que he pagado merecen la pena, porque ya llevan casi todo hecho. Y lo bueno es que está muy bien documentado y puedes tú mismo, ya que lo has comprado, puedes modificar lo que quieras. Entonces, te metes al código y dices, no me gusta que esto se vea aquí a la derecha, quiero que se vea a la izquierda. Pues te metes y lo cambias. ¿Vale? Pero para empezar, está muy bien. Luego, bueno, pues dos blogs sobre WordPress que yo a los que estoy suscrito y que leo mucho son el WP Beginner, que, bueno, pues como veréis del nombre, es empezar con WordPress. WordPress para principiantes. Ahí hay trucos desde lo más básico, como cómo listar las etiquetas de un post, hasta trucos más complejos, pues yo qué sé, lo que se os ocurra. Cómo conseguir que se muestren solo los posts impares, lo que cualquiera se le haya ocurrido alguna vez, pues a lo mejor está por ahí. Y otra web también interesante, wprecipes.com y Google. Ya os digo, Google, cualquier cosa que se os ocurra. Y bueno, y franmoreno.com, que esa es muy interesante. Y ya está. ¿Tienes alguna pregunta ahora para hacer? Tengo dos. Una es que nos hables un poco sobre la asociación esta. ¿Que te hable yo sobre sí, algo? No que sé, te hable él. Algo tendrás que ver. Oh, es él. Que puede hablar. A mí me han invitado a hablar aquí. Pero bueno, sí, la AdWeb es la Asociación de Desarrolladores Web de España. Es un poco pues una forma de unirnos los desarrolladores web y hablar de nuestros temas. Y bueno, pues proponemos algún curso, alguna clase, alguna charla. ¿Habrá alguna página web? ¿No? AdWeb.es, claro. ¿Y lo de Coda? ¿Coda que eso es para Coda, ¿es lo que para Mac, te ha gustado, no? Sí. Si es una aplicación solo está para Mac, en este caso, y cuesta sus $80... Pero yo estoy enamorado de Coda y ya no puedo vivir sin él. Ya que estoy, os vendo Coda. No es mío, ¿eh? Yo no lo he desarrollado. Tiene dos cosas que para mi gusto son excepcionales. Y es lo que aquí veis como con fiso pegado, que son nuestros proyectos. ¿No? Los proyectos en los que estamos trabajando. En este caso, pues yo me he definido dos. Uno con el blog que os he enseñado y otro con la plantilla. Cuando definimos un proyecto, pues le podemos poner el nombre, la URL de internet donde va a estar alojado ese proyecto, la URL local de desarrollo, la ruta de donde están los ficheros alojados, tanto en remoto como en local, y la conexión FTP, por ejemplo. Entonces ya, configurando todo esto, lo que al final tenemos es, cuando nos metemos al proyecto, nuestra copia local y la copia remota, o sea, la copia en el servidor de producción. Cualquier cambio que yo haga en local aquí, me aparecerá un iconito a la derecha del fichero como diciendo, este fichero se ha modificado. Y luego un botón que dice, publicar todos los cambios. Pum, le doy y se publica todo al servidor. Ya está. Es muy útil. Luego, pues bueno, puedes ver todos los ficheros con pestañas, ¿eh? No sé. Puedes usar colores para los ficheros. Un poco más. Cosica, ¿eh? Es muy útil. A mí me encanta. Claro. Bueno, por el chat del streaming nos ha puesto Gordon Freeman, que... ¿Quién será? Felicidades, en primer lugar, por lo didáctico de la charla. Y bueno, su problema es que cuando maqueta una plantilla para WordPress ha detectado que existe diferencia al verla con el mismo navegador, pero en distintos sistemas operativos. En concreto, es un tema de cajas. Dice que se desplazan 2 o 3 píxeles según el sistema operativo. Y claro, esa deformación que los clientes no la aceptan. Ya, es que ¿qué solución propone? Hay muchos problemas con los clientes en este tipo de casos, pero bueno, al final hay que intentar solucionarlo de alguna forma. Y es verdad, y es que cada navegador hace lo que le da la gana. Incluso el mismo navegador en distintos sistemas operativos, hay una cosa que la mueve un píxel a la derecha, un píxel a la izquierda, y hay veces que es prácticamente imposible luchar con eso. En teoría, si todo está desarrollado más o menos con unos estándares y
y todo está ordenado bien, se debería ver igual en todos los navegadores, excepto en Internet Explorer, que casi siempre te la lía en algo. Pero bueno, al final siempre, si ves que algo falla, hay una forma, le das una vuelta, lo programas de otra forma y se ve. Esta mañana me ha pasado, había un listado de letras que no se veía donde debía, pues programándolo de otra forma ya se ha centrado. Ya está. Que bueno, pues usando truquillos y triquiñuelas lo consigues. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay ningún otro Gordon Freeman por ahí? Bueno, pues para los que les interese, la presentación va a estar colgada en adweb.es y también tenemos, aparte de la web, tenemos una red social que es adweb.com. Codweb.com. Codweb. Vale, donde ahí hay ofertas de trabajo. Pues ya lo pongo. Y además, un aplauso fuerte para...